Saludos, hermanos de la Guardia Nocturna. La experiencia comienza desde ahorita. Acabamos de terminar mi familia y yo de ver la trilogía, bueno, las dos películas de Andrew, mi Spider-Man favorito personal, debo decirlo. Y pues estoy muy emocionado. Como podemos ver en la pantalla, está al revés, creo. Se sigue viendo al revés, pero bueno, son las 3:24 de la madrugada. Mi función es a las 11 y pues esperamos que esté chida la película. Vayamos a dormirnos para mañana estar despiertos a las 8 e irnos desde temprano a la función, porque nos advirtieron los del cine que se iba a llenar, así que qué emocionado estoy. Vamos a ver Spider-Man No Way Home. Ok, me voy levantando. Como podemos observar, ya estamos listos para ver Spider-Man No Way Home. Nada más hace falta, pues, cambiarnos, ¿no? ¿Qué tal me veo, eh? Parezco queso Oaxaca, bro. ¿Estás emocionado? ¿Y tu madre? ¿Vale? ¿Estás emocionada? ¡Uy, mucho! Te quiero verla. Se le nota, se le nota. Vamos a ver a mi primo. ¿Qué onda? ¿Estás emocionado, bro? Muy emocionado porque va a volver a animarse. ¿Tú sí crees que vaya a estrenarse? Sí, por favor. Digo, ¿tú sí crees que vaya a salir? Sí, sí, va a salir. Muy bien. ¿Y la máscara? Aquí, ahorita me la pongo. Eso es todo. ¿Crees que van a salir los tres Spider-Man? No sé, no sé. ¿Y tu madre? Yo digo que sí. Vamos a esperar al chiche. ¿Seguro que cambies, bro? Ciérrale, yo te dije sin miedo. Digo, por si quieren cejas. Ay, pero. Yo lo hice. ¿En serio? Sí, de hecho compré la tela. Está increíble, bro. ¿Dónde está el chiche? Sepa. ¿Vas todo bien? ¿Simón? Vámonos, cheche. ¿Tú crees que van a salir tres Tom Holland? ¿Algo? No. Va a ser Toby y Andrew. Ojalá. Ojalá. Vámonos. Al cine al cual nos estaremos dirigiendo será justamente Centromax. Saben que yo estoy prácticamente casado con Centromax. Me encanta ir ahí al cine y a cualquier tipo de actividades, está increíble. Llegando no había prácticamente nada de gente aún, pero conforme pasó el tiempo, pues obviamente se fue llenando, hermanos. ¡Qué emoción! Prácticamente estamos haciendo la esperación porque el cine va a abrir hasta las 10. ¿Tú crees que vayan a salir tres Tom Holland corazón? Es que no me quiero hacer ilusiones. ¿Crees que vaya a salir Daredevil? Sí, ese sí. ¿Sabes quién es Daredevil? Sí, el cieguito. No está ciego. Sí. Ve. El cieguito. Ve a su manera. El español está. Les dije, como es el último día de tu vida. No, no eres nada. Sí va a ver. No va a ver, bro. Sí va a ver. No va a ver, bro. Que no va a ver. Sí va a ver. Ya no tengo fe. Ah, justo saliendo el video, bro. ¿Quién es? ¿Quién es? Es la MJ. Papá, ¿ah? Bueno. ¿Cómo te ves, bro? ¿Cómo te sientes? Emocionado. Ay. ¿Por qué tú no pareces que es Oaxaca con la máscara? Porque son de mi medida, güey. ¿Qué película va a ver, joven? La de Kingdom. ¿Vamos a poner en tu canal, bro? No. El Spider-Us. Manchito. Ya han abierto el cine, hermanos. ¿Qué está viendo por allá? Ve nomás, The Batman, bro. Quítate, chino. Pide unas palomitas, Eddie. Güey, hay que formarnos. ¿A dónde? Aquí. ¡Vámonos! Hermanos, ya estamos a punto de entrar a ver Avengers Endgame. Digo, Spider-Man No Way Home. ¿Estás emocionada, chiquis triquis? Nos estaban tomando una foto. Chino, ya vamos a entrar a verla. ¿Estás emocionado? No, no, no. Cheche, ¿estás emocionado? ¿Los boletos? No. Oh, cierto. Los boletos los tenía yo. Vamos a voltear esto. Ay, 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 ay. Hemos entrado. No sé ni qué estoy grabando, está todo oscuro. Chiquis triquis, ¿estás emocionada? Sí. ¿Del 1 al 10? 20. ¿Crees que salgan tres Tom Hollands? Que no, me quiero emocionar. Chino, ¿estás emocionado?
Muy emocionado. Muy emocionado. ¿Es de látex? ¿Se expande esta coseta? Expande. ¿Crees que salgan tres Tom Hollands? Si sale poquito. Yo también. ¡Emocionense, banda! Hermanos, ya terminó la función. No me malentiendan, trato de no demostrar emoción para que no deduzcan lo que pasa o lo que no pasa. Siento que es la mejor manera para que no se spoileen. Solo tengo que decir, véanla. Está muy lleno el cine. Está increíblemente lleno. En la mañana no había tanta gente, obviamente ya se llenó un poquillo más. Pero wow, hermanos, tienen que verla definitivamente. Está... es que no puedo decir nada, desgraciadamente, pero véanla. Saludos, hermanos de la Guardia Nocturna. Estamos aquí con el increíble Iván Spidey. Hola, y Cristiancillo. Sí, soy yo, solamente que traigo máscara. ¿Les gustó la película, hermanos? Obviamente sin dar spoilers. Me encantó la película, amigos. Yo digo, la verdad, yo siento que es mejor que Endgame. Sí, completamente, está increíble, se lo recomiendo 100% que vengan a verla. Definitivamente, hermanos, por favor, como dijo Tom Holland al principio, no suelten spoilers. Nada de spoilers, nada. Disfruten la experiencia, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por aparecer en el canal de Coleccionistas. Gracias por tenerme, un saludote, chicos. Saludos, hermanos, bye. Hermanos, y aquí concluimos este video. ¿Te gustó la película, chiques trejes? Sí, me encantó. Vayan a verla, obviamente no podemos decir absolutamente nada. Nada de spoilers, hermanos. Y pues aquí acaba el día, ya el cine sigue lleno, pero bueno, ahí sigue lleno, pero todavía no nos vamos nosotros y estamos a punto de irnos, el Uber pasa por nosotros en 5 minutos, así que hermanos, disfrútenla, no cuenten spoilers, nos vemos en el siguiente video, hermanos, esperen una increíble reseña de Annabelle, se viene pronto, nos vemos, hermanos, bye. Saludos, hermanos de la Guardia Nocturna, y aquí termina el video, espero que les haya gustado, realmente disfruté mucho grabarles estos clips. Se supone que el anterior que vieron era el último con mi novia, pero bueno, quise darles un breve saludo, hermanos. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar apoyando el canal. Realmente el crecimiento ha sido bastante bueno, siento yo, y muchas gracias por apoyar. Quiero mostrarles también que Iván Spidey y su hermano, el Cristiancillo, me firmaron mi palomera. Bueno, no es una palomera, es como un vasito, ahí se inserta el popote, de Spider-Man. Este es de la versión Homecoming. O Far From Home. Lejos de casa, es de Far From Home. Y pues tuvieron el gentil gesto de firmármela, hermanos. Obviamente ya vieron que me los topé, ¿no? Y estoy muy feliz. Espero que les haya gustado tanto como a mí, a ustedes la película. Nos vemos en el siguiente video, hermanos. Ya saben, me apoyarían demasiado si se suscriben, si le dan like, si comparten este video. Y pues nos vemos con más reseñas de figuras y con más vlogs, hermanos. Los quiero mucho, hermanos. Bye.